El tercer domingo de junio se celebra en todo el Perú el Día del Padre. En esta fecha especial quiero saludar y felicitar a todos los padres del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a todos los padres del Perú. Desearles que pasen un día junto a su familia y que les permita pues compartir momentos agradables. Bueno, mi papá es militar y yo recuerdo mucho cuando era pequeña que cuando él lo cambiaban de colocación, siempre nos llevaba con él, nunca nos dejaba. Recuerdo a mi papá acompañándome en todos los momentos deportivos en la escuela primaria en donde estudié. Él siempre me acompañaba a las actuaciones que yo tenía en el colegio, tanto en la primaria como en inicial. Salir a pasear en familia, definitivamente sentir su compañía cercana, ¿no? Creo que la enseñanza más valiosa es el respeto. Me acuerdo mucho cuando en la mesa de los domingos, en familia, mi papá nos exigía que no prendamos la televisión, la radio. La enseñanza más valiosa de mi papá es que siempre me enseñaba la perseverancia, a terminar todo lo que empiezo y a no dejarme vencer por nada. Mi papá me enseñó a ser muy constante en todos los aspectos de la vida, sobre todo en el aspecto académico, que si es que yo no lucho y lucho y lucho, no voy a conseguir mis objetivos. Puntualidad, valores como la responsabilidad, el orden, la disciplina, todo eso en realidad es lo que más recuerdo de él, ¿no? Le diría que lo extraño, que espero verlo pronto y que le prometo que cada cosa que yo me proponga la voy a cumplir. Te admiro, te quiero y en realidad te agradezco por todo lo que has logrado, porque lo que he logrado es gracias a ti. Gracias, papá, por darme todas las enseñanzas que me has dado. Te amo mucho y siempre voy a estar a tu lado. Muchísimas gracias siempre por estar con nosotros, por tu compañía, por tu atención, por ser un gran padre. Porque en Justicia hacemos los esfuerzos por compartir estas fechas especiales con todos aquellos que son nuestros colaboradores, les deseo un feliz Día del Padre. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.